José Luis Machinea es doctor en economía y una figura relevante en la historia de la política económica argentina de las últimas décadas. En los 70 se desempeñó en el Centro de Estudios Monetarios y Bancarios del Banco Central, llegando a ser gerente de investigaciones y estadísticas económicas en 1983. Bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, formó parte del equipo del ministro Juan Vital Zurril. Entre 1986 y 1989 fue presidente del Banco Central. Durante la década del 90 se dedicó a la investigación y la consultoría en temas macroeconómicos, monetarios y financieros en entidades como el Instituto del Desarrollo Industrial de la UIA, la FADE, el BID y el Banco Mundial. Fue el primer ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa entre diciembre de 1999 y marzo de 2001. Entre 2003 y 2008 fue el noveno secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina. En este capítulo de Economistas Argentinos, Miradas de un País, José Luis Machinea. Entrevista, Victoria Lambruschini. Doctor Machinea, primero que nada hablar un poco sobre su formación. Vamos, usted estudió la licenciatura en Economía. ¿Qué lo llevó originalmente a elegir esa carrera, digamos, o cuál era, digamos, el debate político-intelectual sobre la economía argentina en la época en la que usted hizo su carrera de grado? Bueno, la verdad es que cuando yo entré estaba pensando en ser contador. No tenía mucha idea, pero por suerte el primer año era igual para los contadores o para los que estudiaban licenciatura en economía. Después de tener un año a los contadores, me dije, no, esto no es para mí, y automáticamente me pasé a la carrera de economía. Y esa fue mi pasión posterior, digamos, ¿no? Así que me vino muy bien que tuviera ese año para pensarlo y llegar a esa conclusión. Después lo de economía, bueno, lo de economía es la Argentina, ¿no? Uno se obsesiona, fue mi caso, como de algunos otros, uno comienza a ver qué es lo que pasa en la economía, que las medidas que se toman, etcétera, etcétera, y ya casi automáticamente, fue mi caso, me dije, tengo que aprender algo más de esto, ¿no? Y entonces empecé a leer algunos diarios específicos para tratar de entender de qué es lo que se estaba discutiendo en ese momento en la Argentina. Y bueno, eso fue hasta que terminé, efectivamente, como licenciado en Economía. Y a partir de ahí trabajé un poco en el... En áreas técnicas del Banco Central, mucho tiempo. No. Ah, bueno, sí. Pero eso fue cuando ya volví de estudiar afuera. No, esto apenas me recibí. Entré en el Estado también porque había los profesores que había tenido estaban en empresa del Estado, organismo del Estado, y entonces me llamaron y allí fui. Y después, al poco tiempo, debe ser 2 años más tarde, bueno, en el medio yo me había recibido y había pedido prórroga para el servicio militar, así que lo primero que hice después cuando salí es hacer el servicio militar, que fue muy especial porque ya en ese momento yo me había recibido de economista, y por lo tanto, después de estar un mes haciendo en serio el servicio militar, me llamaron para trabajar en lo que era en el Congreso en su momento, Congreso en la época de los militares, como economista. Así que fue un proceso muy particular. Bueno, terminé eso y al poco tiempo hubo un concurso
para seleccionar a 10 personas para ir a estudiar afuera. Y bueno, ahí comenzamos a mandar, a buscar en distintas universidades. Y bueno, éramos 10. 5 de nosotros terminó yendo a Estados Unidos, otros 5 al Reino Unido. Así que yo estuve 2 años y medio con esta beca ahora del Banco Central, y a los 2 años y medio ya tenía el... ¿cómo se llamaba eso? Bueno, la maestría. Sí, la maestría, pero aparte me habían habilitado para ser doctor. Ahora tenía que hacer la tesis, ¿no es cierto? Entonces yo me volví a la Argentina y comencé a trabajar en el Banco Central. El compromiso era que los que salían tenían que volver a trabajar en el Banco Central. Es lo que hice. Hice una mini carrera en el Banco Central. Me dieron un área de investigación y después en 2 áreas más, bueno, un área que era sobre temas de política positiva, ese tipo de cosas, y el último año fue en el Banco Central en los temas de macroeconómicos. Y bueno, yo dije, yo tenía, mi mujer en ese momento me dijo, tenés que hacer la tesis. Y claro, cuando uno empieza a trabajar y conoce a otra gente, etcétera, etcétera, la tesis iba quedando cada vez más lejano. Pero ella me insistió tanto que finalmente decidí volver un año y hacer la tesis, ¿no? Una tesis que estaba un poco de moda en ese momento, no, el tema estaba de moda, que era, yo hice una tesis sobre el impacto que había tenido el intento en Argentina, Chile y Uruguay de bajar la tasa de inflación a través de usar de estabilizar usando el tipo de cambio como ancla. Y eso fue allá en... con los militares, ¿no? Y bueno, y eso, bueno, fue una tesis yo creo que interesante, por lo menos para mí, pero lo que no fue interesante es que Argentina terminó en un desastre, ¿no? Con el enfoque monetario del balanza de pagos estaba llamado en ese momento. Y el enfoque monetario del balanza de pagos terminó siendo un desastre en Argentina, en primer lugar, y después en Uruguay y en Chile también. Y se acabó. Bueno, ya vamos a volver al enfoque monetario del balance de pagos, pero antes me gustaría tener algún comentario sobre lo que fue la experiencia de estudiar en Minnesota, digamos que comente la década del 70, cuando usted cursó su maestría y luego el doctorado, era una época de grandes cambios a nivel global y también en la teoría económica. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tipos de debate había en esa época en Estados Unidos? Sí, bueno, esa experiencia para mí fue muy dura, por un lado, pero al mismo tiempo muy rica, ¿no? Yo aprendí mucho. Debo ser franco, aprendí mucho quizás cuando volví a la Argentina y me puse a trabajar con las cosas que había estudiado, ¿no? Antes lo que se hacía era básicamente estudiar y rendir el examen. Estoy exagerando el punto. Pero para mí fue realmente muy, muy importante. Estaba en una universidad que era una universidad grande, ¿no? Y bueno, esas cosas que pasaban en las universidades americanas, en este caso en Minnesota, por ejemplo, había una cosa que me impresionó muy de entrada, que había elecciones en Estados Unidos, estaban los dos candidatos de la democracia, demócratas y republicanos. Y
Y había una manifestación en la universidad muy grande, pero debía haber, no sé, casi le diría 10.000 personas. Había en la universidad, había 50.000 estudiantes, había como 10.000 personas. Y en algún momento de ese periodo, en ese momento, estaba por subir a hablar el candidato demócrata y aparecen 5 señores, o 10 serían cuando mucho, con unos cartelitos, ¿no? Protestando contra el señor que iba a hablar. Y pasó por delante de todo el mundo. Nadie dijo nada. Yo dije, oye, ¿qué pasó acá? Pero bueno, esa experiencia fue desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, casi diría yo, cultural, muy importante para mí. Después volví, como le dije, hace 3 o 4 años después, no, 4 o 5 años después, y ahí hice el doctorado, y el doctorado fue justamente sobre lo que había pasado en América Latina con el enfoque monetario del balance de pagos, ¿no? Bueno, si usted tuviese que, dentro de su área, ¿no?, de la macroeconomía, destacar, no sé si usted adhiere o considera que adhiere a alguna corriente teórico-doctrinaria en particular, pero si no, mencionarnos algunos autores que usted considera imprescindibles dentro de su campo disciplinar. Puede ser nombres a nivel general, pero si tiene alguna referencia también en el ámbito latinoamericano o argentina. Después quiero volver sobre este tema de cuánto la experiencia argentina ha contribuido al desarrollo de la teoría macroeconómica, porque está muy de moda esto de decir que Argentina siempre somos el cisne negro de todas las teorías. Claro. Minnesota había 3 o 4 profesores muy buenos. Minnesota tenía, cuando yo estuve, al comienzo era una universidad normalita, ¿eh? Años más tarde se convirtió en una universidad que era pura matemática, ¿no? Por suerte me tocó el periodo de las cosas más normalitas, para mi gusto. A mí me gustaban las cuestiones macroeconómicas y las cuestiones también de comercio. Entonces yo finalmente la tesis fue una mezcla de macroeconomía junto con comercio. Y la persona la tutora mía, terminó siendo Ann Kruger, esa señora que después estuvo en el Fondo Monetario Internacional. La volví a ver uno. Y era una dura total. Yo trataba de explicarle que no era, tenía que ser tan duro con la Argentina, pero no había caso. Pero es una buena, había sido una buena profesora. Pero bueno, está fallando la memoria, pero había varios personajes. Bueno, un poco más adelante tuve la oportunidad de conversar varias veces con Lei Jonghufu, que tenía... Sí. Y yo tenía un enfoque más parecido a hacer las cosas un poco más graduales, menos republicano en ese momento y más demócrata. Los profesores que más me interesaban eran aquellos que no trataban de resolver todo con una teoría, día para otro, sino que se requería una combinación de, siempre lo pensé así, me convencí de eso finalmente con más razón en Estados Unidos, ¿no? Bueno, a su regreso de Estados Unidos, usted integró el gobierno del doctor Alfonsín desde el principio, primero en un área, digamos, de la Secretaría de Planificación, pero después cuando asumió como ministro Surruil, ya en el área primero de la Secretaría de Política Económica y más adelante va a ser el presidente del Banco Central. Respecto a eso, bueno, ustedes, digamos, todo el equipo de Surruil ha dado ya muchos ámbitos, explicaciones sobre su visión de por qué tuvo ese éxito inicial el Plan Austral y después qué razones llevaron al deterioro, digamos, de los efectos del plan. Yo acá, como para hacer algo más general, me gustaría si usted nos puede decir en qué orden de prioridades para ustedes están las siguientes cuestiones. En primer lugar,
la cuestión de la misma complejidad técnica de la circunstancia, ¿no? Era una coyuntura externa muy adversa al país, una herencia recibida sumamente grave, y bueno, después estaba, digamos, actuar con herramientas de política económica muy reducidas en un contexto muy estrecho, es decir, donde no había alternativas para hacer muchas cosas. Y en tercer lugar, una cuestión que para mí se ha destacado mucho en los últimos tiempos, de las restricciones políticas, en el sentido de, bueno, cuáles eran las restricciones del contexto, es decir, respecto al rol de la oposición, de los sindicatos, del contexto externo también. Usted ha comentado lo que eran sus diálogos con el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero me interesa más que nada las cuestiones dentro del propio gobierno, es decir, el hecho de si el equipo económico en ese panorama tan complejo tenía margen político para hacer lo que hubiese querido hacer. Una buena pregunta. Y le voy a decir la verdad. Porque la verdad es que nosotros llegamos en febrero y en 2 meses más tarde teníamos en la cabeza el programa que queríamos poner en marcha. Era un programa de shock, ¿no? Porque creíamos que con una inflación del orden del 30% mensual no había manera de ser gradual. Pero al mismo tiempo sabíamos que no teníamos suficientes recursos y sobre todo no teníamos suficientes dólares y por lo tanto necesitamos apoyo externo, ¿no? Y por lo tanto, una de las primeras cosas que acordamos es ir a Estados Unidos y hablar con la gente de Estados Unidos y decirle que nosotros queríamos hacer tal programa, pero la única manera de hacerlo era con ayuda de ellos. Si no, no había manera. Y en ese momento, el presidente de la Reserva Federal, dígame, ayúdeme, Paul Volcker, fue la persona que destrabó el apoyo a Argentina en el FMI. Sí, él fue él. Usted me preguntará, ¿y el presidente de la Reserva Federal entra en esas discusiones? No. ¿Y por qué estaba el presidente de la Reserva Federal preocupado con el caso argentino? Y no solamente argentino. Brasilero. Brasilero y el mexicano. Mexicano. Y simplemente porque si uno sumaba todo a la deuda de los países latinoamericanos, habían varios bancos de Estados Unidos que quedaban knockout, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hubo es una atención especial. Más allá de que Volcker se portó realmente a nivel personal muy bien. Y bueno, conseguimos que Volcker, en una reunión donde estaba el presidente del Fondo Monetario Internacional y alguien del Tesoro, y Paul Volcker, después de 3 horas de explicar el programa, Paul Volcker dijo, estoy de acuerdo. Y bueno, después nos quedamos 1 hora más, y después yo me quedé 1 mes más en Estados Unidos, porque él estaba de acuerdo, pero la gente del fondo no estaba de acuerdo para nada, y nos hizo la vida casi imposible, ¿no? Y me decía, ¿por qué? Porque el programa es un programa que congelaba todo, precios, salarios, para el fondo eso es un desastre. Y así que estuvimos 1 mes, pero durante ese mes yo hablé 2 veces, 1 hora con Volcker, me contaba primero cómo veía el mundo, cosa para mí era fantástico, y después, los últimos 15 minutos, me decía, ¿cuáles son los problemas que está teniendo? Y yo alguna vez le dije, bueno, lo más grave que está pasando es esto. Y me dijo, bueno, lo anotó y lo resolvió, digamos, ¿no? Bueno, pero eso de cualquier manera me tuvo ahí en Estados Unidos mucho tiempo, aunque yo iba y venía, porque al mismo tiempo estaba trabajando como ciertas cosas que había que hacer para el plan. Y bueno, Eso fue bien, esa parte. Pero claro, ¿cómo se hace para bajar la inflación del 30% mensual a lo que habíamos imaginado nosotros, 2-3% mensual de entrada?
y bueno, había que hacer un shock. Y se nos ocurrió un programa que terminó siendo casi idéntico, con las diferencias que le voy a mencionar ahora, al israelí. La enorme diferencia entre ambos, ellos tenían 20 o 20 y pico, sí, 20% de inflación mensual. Y ellos lanzaron su programa 20 días después que nosotros. Y después revisando y hablando con ellos, el programa era casi idéntico al nuestro. Voy a decir ahora las enormes diferencias que había por otro lado, pero técnicamente era casi igual a nosotros. Nosotros congelamos precios, salarios, congelamos todos. Lo que hicimos de antemano es subir un poco ciertos precios, porque si íbamos a congelar por un tiempo, necesitamos precios un poco más altos para que no se hubiera un problema serio. Y eso funcionó muy bien. La inflación bajó promedio al 2,5% durante casi 9 meses. Perdón, la diferencia con Israel, no menor, es que ellos consiguieron consiguieron un grant de Estados Unidos, mientras nosotros discutíamos con el Fondo Monetario Internacional. Israel puso 2 millones de dólares, 2 mil millones de dólares el primer año, y otros 2 mil millones de dólares el segundo año de apoyo, un grant de ellos. Y tuvieron, por lo tanto, acceso al financiamiento. En América Latina nadie tenía acceso al financiamiento en ese momento. Por lo tanto, lo único que teníamos era el fondo y no había nada más. Entonces, fue un poco más complicado, pero técnicamente el programa fue muy parecido. Y a nosotros lo que nos pasó, nosotros había, ¿por qué pudimos tener un programa que fuera capaz de bajar la inflación tan rápidamente? Bueno, un impuesto por aquí, otro impuesto por allá, pero la verdad que yo diría que más de la mitad de la reducción de la inflación tenía que ver con los impuestos. Los impuestos se pagaban con una demora, o de uno, mes y pico, o de un año, ¿no? Con el impuesto a las ganancias. Y las tarifas del sector público, las tarifas de las empresas públicas, se pagaban con un retraso que iba entre 60 y 90 días. Entonces, claro, cuando uno baja la inflación, de donde estaba, a cero, automáticamente aumentan los ingresos. Ah. Y bueno, sustituye el impuesto inflacionario por recaudación real. Exactamente, exactamente. Eso es exactamente lo que pasó. Y lo mismo pasó con los impuestos. Los que pagaban impuestos con un rezago extraordinario, ahora tuvieron que pagar en términos reales más. Y eso fue lo que en un 70%, diría yo, nos ayudó a bajar el déficit fiscal y hacerlo compatible con el programa que teníamos, ¿no? De bajar muy fuerte la inflación de entrada. No, consultarle, digamos, también el equipo, digamos, ahora incluso han salido varios libros de manera reciente contando cómo trabajaba internamente ese equipo de especialistas que trabajaban en la gestión de Surreal y han contado mucho el obstáculo interno que tenían. Yo hace poco escuché una conferencia que usted dio donde contaban el problema que tuvieron, es decir, estar en el Ministerio de Economía y durante un año y medio tener un presidente del Banco Central que trataba de neutralizar en términos monetarios lo que ustedes estaban tratando de alcanzar en el plano fiscal y financiero. Entonces, preguntarle, digamos, ¿qué importancia, y usted como especialista en macroeconomía, ¿qué importancia le otorga a esto de la planificación y la gestión centralizada de la política macroeconómica? Porque veo que ahora está muy, digamos, en discusión esta suerte de balcanización de la gestión macroeconómica y qué impacto tiene en la trayectoria real de la economía. Y se ha discutido mucho en los formatos de los últimos años con ministros de economía con funciones bastante recortadas por ahí respecto a otras épocas históricas. Sí. Bueno, nosotros, la verdad que cuando asumimos,
lo único que teníamos era el Ministerio de Economía. El Banco Central lo tenía una persona que había estado en las dos décadas previas, cuando los radicales habían sido gobierno en su momento, y los que manejaban las empresas públicas tampoco éramos nosotros, ¿no? Y teniendo en cuenta el tamaño de las empresas públicas, ese era un problema. Y el presidente del Banco Central en ese momento estaba convencido que lo nuestro iba, lo que estamos haciendo nosotros iba a ser un desastre. Y por lo tanto, decía que la economía iba a entrar en recesión. Y entonces decidió aumentar la emisión monetaria. Y yo iba a yo era el que interactuaba con ellos. Y tuve discusiones durante varios meses, diría yo, y no había casa. Y ellos estaban convencidos que la única manera de salvar a la Argentina era si ellos financiaban. Una cosa que se pusieron a financiar es un programa de vivienda del Banco Hipotecario, extraordinario programa. Y el problema es que cuando finalmente pudimos echar al presidente del Banco Central, que a su vez era el vicepresidente segundo del radicalismo, hubo que convencer a Alfonsín que tenía que irse. Era un poco tarde porque los contratos estaban hechos y entonces dejarlos a los contratos sin pagar era casi peor que pagar lo que había que pagar. Así que hubo una parte, un aspecto de ese punto de vista que fue complicado. Hay que entender, por otra parte, digo, porque se ha hablado mucho de los problemas del radicalismo. Yo creo que el problema del radicalismo en ese momento era el problema de la política argentina en ese momento. El peronismo era lo mismo, yo los conocía, porque yo había estado trabajando en el peronismo. La manera de pensar la economía era algo parecido al radicalismo, y por lo tanto ellos también de entrada hubiesen tomado una actitud de ese tipo. Entonces de repente caímos nosotros con otras ideas, y lo que hizo Juan Sorruil es conversar mucho con Alfonsín y tratar poco a poco de ir convenciéndolo, y finalmente lo fue convenciendo, pero claro, en algunos casos habían pasado ya un año y medio, por ejemplo, con el Banco Central. Pero, y ahora, con respecto a estos, que veo que se discute mucho de los ministros de Economía, que en realidad no controlan, digamos, áreas críticas que hacen a la política que quieren desenvolver, o que no congenian el ministro de Economía con el Banco Central, ¿usted cómo ve esa cuestión? ¿Qué relación le parece? Usted ha estado, digamos, en los dos cargos aparte. Fue presidente del Banco Central bajo el gobierno del doctor Alfonsín, y después fue ministro de Economía bajo el gobierno del doctor de la Rúa. Digamos, ¿cómo ve usted esa relación, por lo menos entre estas dos áreas claves que son el Banco Central y el Ministerio de Economía? Sí, bueno, a mí me parece que yo creo que la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central es muy importante. Se puso hace algunos años, ya varios años, que se puso mucho énfasis en que la independencia del Banco Central es crucial. Y yo estoy en principio de acuerdo, pero yo conocí y discutí y leí qué es lo que pasaba en los tres países, los únicos tres países que tenían independencia del Banco Central, que era la Reserva Federal, el otro era el Bundesbank, ¿no? Y el tercero, no me acuerdo. Y la verdad que eran tres nomás al comienzo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que había era diálogo entre ellos. Una cosa es independencia y otra cosa es, pues no te digo nada, yo hago lo que me da la gana. Por su... Claro, entonces, en el mundo un poco más civilizado que hay, es independencia y al mismo tiempo coordinación. A veces hay lío, pero en general hay coordinación. Y el caso Argentina en este momento,
no logramos convencer al Banco Central que había que moverse en ese sentido. Y cuando llegamos al Banco Central, habían pasado ya... Un año y medio. Un año y medio, exactamente. Y ahí sí nos había ido gran parte, ¿no? Porque lo que había que hacer en ese momento, porque la economía rebotó, ¿no? Cayó y salió rápidamente. Claro, lo que había que hacer es parar esa salida tan fuerte para evitar que la inflación se retomara, y no tuvimos capacidad de hacerlo, porque no controlábamos. Así que, bueno, yo diría que yo estoy de acuerdo con la independencia, pero siempre y cuando que estemos hablando de una independencia con coordinación, ¿no? Bueno, vamos entonces un poco ahora a su experiencia como ministro de Economía bajo el gobierno de la Alianza. Usted fue ministro desde el comienzo hasta hasta marzo del año 2001. Y bueno, una coyuntura otra vez bastante muy crítica, diría yo. Y en ese caso, digamos que si tuviese que poner un orden de relevancia, digamos, lo que era el contexto, digamos, desde el punto de vista estrictamente técnico, que a veces es difícil verlo, pero era una situación muy compleja porque había que resolver un problema de atraso cambiario y de fuerte endeudamiento, donde no había un menú de opciones muy amplio. Pero bueno, también había un contexto político y social muy particular, donde, digamos, el margen para aplicar ciertas medidas. Y la herencia recibida, por supuesto, era totalmente relevante. En ese caso, digamos, porque se habló mucho, ¿no?, de cuál era cuál era su visión sobre la coyuntura previa a asumir como ministro, sobre el estado de la convertibilidad, porque está esta idea de si ya estaba agotada, si había margen para hacer algunos cambios. Y... Claro. Le voy a pedir que me dé 2 minutos para contar por qué nos fue tan mal finalmente con Alfonsín. Y no solamente por este problema que yo mencionaba recién, sino porque ya la economía se desordenó, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la economía nunca hubiese llegado a una hiperinflación si la oposición, en ese caso Menem, hubiese estado dispuesto a dialogar con el gobierno, que es lo que el gobierno de Alfonsín, yo me había ido ya en ese momento, intentaba hacer. Lo que hubo es, del otro lado, cada vez que querían dialogar, dijeron, nosotros nos interesa que haya más plata para las pequeñas y medianas empresas, que haya más financiamiento para esto, en medio casi de una hiperinflación, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hubo, definitivamente, el objetivo fue, digamos, que la economía terminara en un desastre, porque esa era la única manera, esa era la única manera de llevar adelante con el programa que les habían planteado, la gente que estaba con Menem, y privatizaciones, más esto, más lo otro, difícilmente se hubiesen podido hacer en situaciones normales. En medio del caos, digamos, esa fue la solución. Así que, eso. Nosotros cometimos muchos errores, tuvimos problemas, cosas que hablamos, pero al mismo tiempo hubo al final una política que intentaba acelerar la crisis. Nada, bueno, ya está. Lo otro que me decía ahora es... No, que es muy relevante porque un poco ese efecto disciplinador que generó la hiperinflación después dio lugar a un montón de medidas de fondo que se tomaron en la Argentina, entre ellas, digamos, desde el punto de vista de las experiencias de esquemas cambiarios fijos, tan rígido que era, ¿no?, el esquema de convertibilidad, de esta idea, que eso también me gustaría tener su opinión, si usted piensa que esa paridad nominal tan inflexible era realmente una necesidad o respondía al programa del enfoque monetario, el balance de pagos, y había que aplicar la receta así. Sí. Ahí hay... Yo en principio estuve en desacuerdo con eso, con la dolarización de la economía, pero al mismo tiempo debo reconocer que en ese momento
Argentina justamente en parte por lo que el mismo peronismo hizo al final del gobierno de Alfonsín, Argentina era un caos, ¿no? Y la credibilidad de la sociedad en su conjunto era muy bajo. Y por lo tanto, no había manera de convencer a la gente que iba uno a estabilizar. Y entonces, la idea de acercarse a un extremo, que es como fue la dolarización, creo que tenía que ver con que era muy difícil restablecer la credibilidad, digamos, en una economía que había sufrido ya varios problemas en el pasado. Así que a mí no me convencía, pero al mismo tiempo entiendo que en parte esto es lo que estaba atrás. Lo que pasa es que lo que complicó más el asunto era que, que el Menem puso primero como presidente del Banco Central y ministro de Economía a no acabar lo que es lo que se pensaba que iba a hacer, sino que demoró 2 años, ¿no? Y esos 2 años fueron muy malos, ¿no? No había ninguna política clara, entonces todavía más incertidumbre. Entonces cuando llega Cavallo me dice convertibilidad. Y claro, uno dice, bueno, puso la convertibilidad porque si no este país iba a seguir a los barquinazos, pero al mismo tiempo eso es ponerse una restricción excesivamente grande, ¿no? Y mientras la economía mundial anda bien, digamos... El esquema funcionaba. El esquema funcionaba. Cuando el mundo se puso más complicado, cuando los términos de intercambio cambiaron en contra de la Argentina, en el 88, y nosotros llegamos... ahí era distinto, ¿no es cierto? La situación se había complicado mucho, pero era muy difícil salir de la convertibilidad. Yo quiero hacer un comentario respecto de esto. Yo no estaba de acuerdo al comienzo, y de hecho tuve algunas discusiones al respecto, pero la verdad que después era muy difícil salir. ¿Cómo se hace para salir de un esquema de convertibilidad donde todo está dolarizado? Sí, la dolarización de los contratos, pero... Pero cuando usted le tocó asumir como ministro en el 99, es decir, estaba ya el problema del atraso cambiario real por las devaluaciones en la región, etcétera. Pero usted considera que si no hubiese sido también por lo que fue pasando en términos políticos, desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿había posibilidades de hacer cambios en la convertibilidad para poder continuar al margen de esta dolarización de contrato, que era la principal restricción, claramente, que claro. Si no se puede salir de eso sin que haya un tendal de problemas, digamos? Claro, porque si uno rompe, había que romper todos los contratos, ¿no? Incluidos los contratos de los contratistas del Estado, digamos. Todo. Entonces, claro, llegó uno y dice, bueno, vamos a romper todos los contratos y empezamos de vuelta. Es muy duro desde el punto de vista para restablecer la credibilidad a partir de ahí. Entonces, yo creo que, en general, fíjese que pasó en Ecuador, cuando estaba, ¿cómo se llama este muchacho que se fue? Que era más bien de izquierda, en Ecuador. Correa. Yo hablé mucho con Correa, yo estaba en la CEPAL en ese momento. Y él estaba en desacuerdo con la dolarización. Y sin embargo asume como presidente y mantuvo la dolarización. Entonces yo no volví a hablar con él, pero algunos argentinos que fueron ahí, en algún momento él los reunió y le dijo, ¿ustedes qué les parece? Y alguien le dijo, bueno, habría que devaluar. Y él dijo, ni loco. porque sinceramente es muy difícil. Una cuestión es si uno entra o no entra, pero salir es mucho más complicado, porque entrar es un problema a futuro. La salida es romper todos los contratos de toda la economía, y entonces él tampoco quiso hacerlo. Entonces, yo creía en ese momento
había hablado con gente de Estados, del Banco Central, con el presidente del Banco Central de Reino Unido y el presidente del Banco Central de Francia, y ellos me dieron a entender que ellos estaban convencidos de que el dólar tenía que devaluarse, que estaba muy apreciado. Y bueno, entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de correr, vamos a jugar con eso. Y ellos tenían razón, pasó 2 años después, digamos, ¿no? Y ya estábamos afuera en ese momento. Y entonces yo sigo pensando que eso es, meterse en eso es un lío, y salir es un lío mucho más grande, ¿no? Quiero decir, no hay nadie que pueda salir de eso más o menos indemne. Razonable. Claro, porque usted tiene que restablecer, tiene que decir, mire, se acabaron todos los contratos, todo lo que usted dijo que iba a pagar, el otro, nadie. ¿Cómo hace para restablecer la credibilidad? Claro. Había que hacer, digo, finalmente había que hacerlo, pero se hace solamente en una situación de crisis. Doctor, y en el caso de los apoyos externos, usted mencionaba antes, digamos, por qué Paul Volcker estaba tan interesado en que los tres gigantes de la deuda latinoamericana no entren en cesación de pagos. Usted, en el 99, le tocó, digamos, negociar en otro contexto distinto, donde mucho se ha hablado de si los apoyos internacionales no fueron para reducir la exposición de los inversores extranjeros, incluso al costo del default de Argentina. Es decir, en esa época, como la deuda era directa con los bancos, sí o sí había que evitar el default de Argentina. En cambio ahora, como estaba toda titularizada la deuda, el contexto era muy distinto y eso se vio. Es decir, ¿o qué balance hace usted sobre, bueno, lo que fue el blindaje y, bueno, y después también vino el megacanje, ¿no? Pero sí, que son vistos de manera muy crítica de forma retrospectiva. Sí. El blindaje me parece que no debería ser mirado tan críticamente. Voy a hacer un comentario, breve comentario sobre eso. Lo que pasó después, sí, yo estuve en desacuerdo, yo me había ido, pero porque la manera de arreglar el problema de los vencimientos fue extender los plazos como 10 años, pero ¿a qué tasa de interés? Del 10 al 12%. Entonces, lo que era un problema de liquidez, sí, se convirtió en un problema de solvencia automáticamente. Así que eso fue, creo, una mala decisión. El blindaje trataba de generar credibilidad y lo que hacíamos es sacar un poquito de plata de aquí, otro de plata de allá, de los gobiernos, etc. Pero bueno, no funcionó. Pero era menos grave que lo otro, ¿eh? Porque eso daba la posibilidad de volver. Lo otro no, porque al aumentar la deuda de esa manera, ya no había salida. Ahora, en cualquier caso, era muy difícil, ¿eh? Yo debo decir, era muy difícil salir, pero era especialmente muy difícil salir en medio de una situación muy complicada a nivel global, ¿no? Con las devaluaciones de Brasil y compañía que complicaban el panorama. Así que, ¿había alguien salido antes? Puede ser, pero yo tenía la quizá ilusión, por lo que había hablado con el presidente del Banco Central del Reino Unido y de Francia, de que todo hacía pensar que el dólar se tenía que devaluar. El dólar estaba súper apreciado y eso debería aliviar. Uno puede decir que fue un error, definitivamente, eso. Ahora, yo debo confesar que yo no sabría cómo salir, ¿no? Claro. Y sí. ¿Cómo hace? Doctor, lo llevo a su paso por la CEPAL, un organismo que tiene una tradición como usina del pensamiento en particular sobre el desarrollo, problemas macroeconómicos de la región. Usted fue durante 5 años secretario ejecutivo y también en una coyuntura muy particular porque la CEPAL estaba como transitando su propia revisión teórico-conceptual después de lo que había sido la década del 90 y a la vez, a principios del siglo XXI, una coyuntura macroeconómica muy inusual para la región, donde se combinaban unos términos del intercambio muy buenos, un desendeudamiento fiscal, es decir, la resolución del problema de las deudas soberanas, lo cual permitía también avanzar en
políticas de inclusión y de mejora de la distribución del ingreso. Es decir, ¿cómo, qué nos puede destacar, digamos, de su de haber estado al frente de la CEPAL en ese contexto tan particular, tanto interno como a nivel de la región? Bueno, en primer lugar, para mí fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque ahí aprendí los problemas de América Latina por país, ¿no? Yo visitaba mucho los países, hablaba con los presidentes de los distintos países, así que muy enriquecedor desde ese punto de vista. Y efectivamente, me tocó una buena época, ¿no? O sea, donde los términos de intercambio se habían movido a favor de la Argentina, donde las tasas de interés no eran tan altas como en el pasado, hasta que dejó de ser así con el momento que yo me estaba yendo, era así porque me estaba yendo yo, podría decir, pero no era así, ¿no? Obviamente. Ahora digo, como experiencia fue extraordinaria, y a mí me parece que lo que falta más en América Latina no es hacer solamente más CEPAL, la CEPAL está ahí, sino pensar un poco con una visión común de América Latina. Claro. Y en eso hemos intentado muchos, y antes que yo, otros, etcétera, etcétera, y siempre hubo dificultades para avanzar en la integración, que es lo que había que haber hecho antes. Declamamos todo el tiempo que bien, que hay que integrarse, etcétera, etcétera. Ahora, cuando alguien le decía, bueno, para integrarse usted tiene que bajar los aranceles y nosotros también. Ah, no, 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 esto sí que no. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó, digamos, ¿no? Uno sabe que cuando uno hace un acuerdo de ese tipo, desde ya que va a tener algún impacto, pero también calcula que va a tener un beneficio. Así es siempre, no hay... Simplemente, si yo hago este contrato, este acuerdo me va a ir fantástico y a los otros no. No, digo, puede ser, pero básicamente lo que hay es aspectos negativos y aspectos positivos. Y lo que hay que evaluar son unos con otros. Y a mí me parece que en América Latina todo el tiempo se pensó que los aspectos negativos que había de liberalizar. Iban a ser mayores. Claro, iban a ser mayores. Y entonces, políticamente, todo el mundo, había mucho lobby también, ¿no? Todos los que tenían problemas iban a quedar afuera, decían, no, no podemos hacer eso. Yo creo que es un mini drama, la falta de acuerdos en América Latina, esta es la verdad. Bueno, lo quiero llevar ya porque no, nos va quedando menos tiempo a una pregunta que es un poco y aparte es un tema siempre de preocupación en la Argentina. Usted como especialista en macroeconomía es considerado por muchos el problema macroeconómico fundamental y sin dudas lo ha sido en la historia económica de la Argentina. Y el equipo que usted integró, en el equipo de Surruil, habían estudiado muchísimo la importancia, es decir, habían combinado una visión más estructural del problema de la inflación en la región y en particular en Argentina, con la relevancia de las expectativas y el proceso de formación de expectativas en determinados contextos y en particular en los regímenes de alta inflación. Si usted tuviese que comparar la inflación que ustedes tuvieron que afrontar en los 80 con la que tenemos hoy en la Argentina, ¿qué similitudes y diferencias principales apuntaría? Bueno, desde ya que en América Latina la diferencia es extraordinaria, ¿no? La Argentina siempre es un caso aparte. No, yo digo comparar la inflación de los 80 en Argentina con la inflación de Argentina en el 2000. No, está bien, pero lo que digo es que todos los países de América Latina cambiaron, ¿no? Y bajaron la inflación, salvo el caso de Venezuela, pero bajaron la inflación, salvo nosotros, que ahí estamos, firmes, teniendo en cuenta con eso. Con puntos de similitudes y contacto, de similitudes y diferencias, es decir, porque claramente todavía no estamos en lo que técnicamente se define como un régimen de alta inflación, donde la formación de las expectativas está totalmente anclada en la adaptación al pasado, digamos. Sí, pero sí. La persistencia y niveles cada vez más altos nos pueden llevar a eso. Sí, yo creo que eso es un serio problema para Argentina. Cuesta pensar que
que todos los países de América Latina de una u otra manera hayan reducido fuertemente la tasa de inflación, salvo nosotros, ¿no? Y tenemos millones de explicaciones para algunos, por esto, por lo otro. Y yo creo que, bueno, ahí se mezcla eso con una cuestión que es lo que ha pasado en ese proceso con la movilidad social y el tema de la justicia social en Argentina, ¿no? Argentina es un país que tuvo mucha movilidad durante un periodo de tiempo, ya desde fines del siglo XIX y hasta, hasta 1930, cosas por el estilo, dado la situación como estaba el mundo, y también, pero no justicia social en ese momento. Y la justicia social es la que llega básicamente con el peronismo, ¿no? Después. Entonces, hicimos unas cosas bien, pero no sostuvimos eso. Entonces, ¿qué nos encontramos hoy día? Que no tenemos justicia social, ¿no? Eso empeoró mucho, y tampoco tenemos movilidad social. O sea, si algo nos pasó a nosotros, es que retrocedimos en este periodo. Bueno, ya yendo a la por ahí más a su visión sobre el futuro más cercano, pero sin dejar, digamos, de consultarle nuevamente sobre esta cuestión de la inflación. Así que ve usted la coyuntura macroeconómica, digamos, para el corto plazo en el país. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la inflación, es que la inflación va a seguir alta, ¿no? Y que en todo caso puede acelerarse un poco más. Porque, bueno, se tuvo congelado las tarifas, se tuvo congelado el tipo de cambio y había inflación. Y ahora empezamos a descongelar, claro, porque en algún momento hay que hacerlo. Y yo no veo cuáles son los mecanismos, y cuáles son las políticas para bajar esa inflación. Entonces, podemos poner ciertas medidas que oscurecen esta situación, pero no la resuelven, ¿no? Así que a mí me parece que vamos a seguir teniendo alta inflación, un poco más alta inclusive que la que tuvimos el año pasado. ¿Y cómo va a terminar eso? No sé, porque ahí se mezcla así mucho la economía con la política, ¿no? Entonces, yo no soy muy optimista, debo confesar. Creo que y casi diría que sea cual sea el gobierno que viene, le va a resultar difícil. Le va a resultar difícil, más allá de las capacidades del próximo gobierno, porque cuando uno tiene que corregir demasiadas distorsiones, uno paga siempre costos políticos muy grandes, ¿no? Y la segunda cuestión es porque, en todo caso, eso lleva un tiempo. Y me parece que ya no hay en la Argentina como paciencia para dar margen a algunas medidas de ajuste. A lo mejor, entonces, digo, ¿es el fin del mundo? No, bueno, digo, lo que yo creo que necesita la Argentina, como han hecho otros países, esa cosa que se habla, ¿eh? Una coalición que al menos involucre al 60 o 70% de las fuerzas políticas. ¿Eso resuelve el problema? No sé, pero es... Es una condición necesaria. Claro, claro, es un camino, por ahí hay posibilidad de caminar. Ojalá pase algo de eso. Ese es su deseo para el futuro de Argentina, es decir, que se puedan generar un consenso básico, porque mucho se discute si ese consenso, es decir... Si la falta de políticas de Estado responde a la falta de un consenso o si ese consenso en realidad no se puede construir porque las asimetrías que genera esta coyuntura hace que sea imposible conciliar intereses. No, es cierto esto último, es muy difícil. Cada vez que usted tiene más distorsiones, tiene que corregir más cosas y cada vez es más complicado. Eso es cierto, pero la única manera de hacerlo es que, bueno... Como se hizo mismo no es el mismo caso, pero en Chile, ¿no? Gobernó
uno primero, cuando se fue la dictadura, después gobernó otro que venía de la democracia cristiana y después gobernó otro que venía del socialismo, ¿no? Y de entrada, entre ellos se dijeron, vos gobernás este periodo, vos esto y vos lo otro. ¿Qué pasó en Israel? Mientras nosotros nos peleábamos en la Argentina, ya la nuestra y compañía, en Israel lo que hubo fue elecciones, y en las elecciones salieron muy empatados los dos partidos. ¿Qué decidieron los dos partidos? Decir, mira, tenemos que hacer algo por este país, algo distinto. Entonces decidieron que uno era de 4 años, ¿no? Iba a gobernar 2 años y el otro partido los otros 2 años. Y ahí comenzó los acuerdos mínimos que siguen teniendo hasta ahora, ¿no? Ahora, mientras no haya pasos en ese sentido, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque usted decía, los problemas son fenomenales y por lo tanto si no hay... y eso implica que no puede ser que gane uno y se mantenga en el poder ese uno. Acá tiene que haber un acuerdo, que uno gobierna y después hay de vuelta elecciones o directamente se pone el énfasis en otro partido, ¿no? Por ejemplo, parte del peronismo. Se necesita esa grandeza. ¿La vamos a tener? ¿Usted qué dice? El entrevistado es usted. Bueno, doctor Machinea, muchísimas gracias. Teníamos muchas más preguntas para hacerle, pero bueno, será en otra oportunidad. Muchas gracias por su disposición. Gracias a ustedes, ¿eh? Sí, un placer.